Buenos días. Karen Killing y yo iniciamos hoy nuestro 32 eh, día de huelga de hambre. Dentro de la campaña de Extinction Rebellion Internacional eh, Global Earth Fast, Ayuno Global por la Tierra. La iniciamos más de 400 personas el 28 de agosto en, 20, en 26 países del mundo. Y bueno, en este momento. Eh, las únicas personas que quedamos en todo el mundo que estamos manteniendo el ayuno desde el principio somos Karen Killing de Extinction Rebellion Ibiza y yo. Eh, ayer lunes decidimos eh, presentarnos en Madrid para intentar tener una reunión con la ministra de Transición Ecológica de España, eh, Teresa Rivera. En, bueno, estuvimos en el Ministerio de Transición Ecológica, hicimos eh, la petición de la solicitud de reunión en registro de entrada y bueno, por la tarde recibimos una llamada del director general de servicios, eh, Luis Buñuel, eh, una persona muy amable, eh, pero le dijimos que queríamos, bueno, le habían encargado que hablara con nosotros pero le dijimos que queríamos hablar con la ministra. Posteriormente, cuando estábamos en la puerta del ministerio grabando unos vídeos, eh, eh, vino, eh, eh, podríamos decir, según me han dicho, perdonad, que se perdone mi, mi ignorancia, pero llega un momento que no da para más la cabeza ni, ni la búsqueda. Eh, la número dos de, del ministerio, eh, Balvanera, eh, vino amablemente a, pues a preguntarnos qué queríamos para dialogar con, con nosotras. Eh, tuvimos una larga conversación, eh, pero le insistimos que queríamos hablar con, con la ministra de Transición Ecológica, con Teresa Rivera. Finalmente, eh, a última hora de la tarde, recibí la llamada de, de la ministra. Eh, estaba, mm, se mostraba preocupada por nuestro estado de salud, se mostraba preocupada por, por lo que pudiera pasar con este, esta huelga de hambre. Eh, nos pidió, por favor, que, que volviéramos a alimentarnos eh, y le dijimos que queríamos una, una reunión, pero además una reunión cara a cara. Eh, ¿Por qué? Simplemente porque soy persona racional, pero más que racional soy, soy persona de corazón. Soy más intuitivo que racional, más afectivo que racional. Y siento que las personas tenemos que mirarnos a los ojos. Sobre todo cuando estamos hablando de temas tan graves, tan importantes, como es la supervivencia de la especie humana. Eh, le insistí en tener una reunión eh, personal, y la ministra me convocó para la semana que viene. Me dijo que eh, el miércoles tiene que ir a Bruselas a una reunión de precisamente de todo el tema de transición ecológica eh, a nivel europeo y que, me, y que hoy. Eh, no iba a poder porque tenía la agenda muy apretada, muy cargada y que ya tendría que ser la semana que viene. Pero me pidió que mm, volviéramos a alimentarnos y bueno, pues le dije que lo teníamos que discutir en, en, nuestra, en nuestro grupo, en Extinction Rebellion teníamos que tomar la decisión, que la decisión no la podía tomar yo solo. Eh, indudablemente mis compañeros y compañeras eh, nos dejan a Karen y a mí, nos están diciendo que seamos ella y yo quienes en última instancia marquemos eh, los límites, porque somos quienes estamos eh, poniendo el cuerpo. Pero indudablemente lo que vayamos a hacer también se tiene que trabajar colectivamente, lo tenemos que eh, debatir en grupo. El pensamiento colectivo es mucho más potente que el pensamiento individual. Y necesitamos hacer estas cosas porque sabemos que son las que mejor funcionan y van a ser las maneras en que en un futuro próximo va a funcionar la humanidad, por pensamiento colectivo. Eh, así pues, eh, hoy vamos a tener una reunión, eh, pues todo el grupo, toda esta tribu que se ha formado en torno a Karen y a mí y que nos están llevando en volandas, que estamos luchando hombro con hombro. Hoy mismo he colgado una foto de parte de esa tribu. La, la tribu al completo que está trabajando en esta campaña es mucho más grande. Incluso ahora ya eh, está, está también en, en Gran Bretaña, en Francia, está en otros países también. Están ayudándonos, están empujando también con nosotras. Ahora os contaré sobre esto. Pero es simplemente eso. Hoy vamos a decidirlo y, y vamos a ver. Eh, eh, ¿Cuál es la conclusión? Os tendremos informadas e informados. Y bueno, y simplemente ya añadiros que estamos recibiendo muchísimos apoyos. Ayer ya lo comenté, que estamos recibiendo apoyos de Estados Unidos, eh, de toda América Latina, de Suecia, de Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, el norte de África, de Uganda también estamos recibiendo apoyos, de Bangladesh, de la India. Y en este momento, bueno, para mañana desde Gran Bretaña, eh, a través de una idea de una persona de Extinction Rebellion Francia, desde Gran Bretaña se ha convocado eh, un día de ayuno eh, por la tierra, un día de ayuno global en solidaridad con Karen y conmigo. Eh, es un día de ayuno para apoyarnos a Karen y a mí, para, para darnos fuerza, para simplemente para notar que... Desde todas partes del planeta nos estáis mandando vuestra, vuestra fuerza, vuestro espíritu, eh, vuestro apoyo. Y que para Karen y para mí es, es ciertamente muy importante. Eh, personalmente me están llegando mensajes de gente que van a hacer este ayuno eh, de un día global en apoyo a Karen y a mí. Están, me han llegado mensajes de México, de Costa Rica. De Colombia, de Brasil, de Paraguay, Argentina, de España, de Rumanía, de Reino Unido, de Francia. Un mensaje de Francia precioso que nos llegó ayer y que lo he colgado en mi página de Facebook. Eh, de una tal Miriam. Miriam, gracias, merci Miriam. Y bueno, deciros que hay un enlace de Facebook. Os lo puse ayer en, en mi página de, de Facebook. Lo volveré a poner ahora. Hay un enlace de un evento que es este, este día de ayuno global en solidaridad con Karen y conmigo. Eh, podéis entrar ahí, podéis clicar en asistiré. Eh, pero si además mandáis un correo electrónico con vuestro nombre y el país desde el cual estáis haciendo el ayuno en solidaridad con Karen y conmigo, nos vendrá mejor porque así sabemos desde cuántos países estamos recibiendo apoyos y eso nos puede servir también para movilizar prensa, nos puede servir también para hablar con, con, con la ministra, nos puede servir para muchas cosas. Eh, si sabemos cuánta gente nos está apoyando y desde qué países, nos vendrá muy bien. El, el correo electrónico está también en, esa, en ese evento, en esa página de evento. Y por último, si queréis, podéis tomar el logotipo del evento. Veréis que pone debajo, eh, por eh, Karen Killing y Grian Cutanda, veréis que lo pone en el logotipo, pone Earth Fast es ayuno por la tierra y veréis que debajo pone nuestros nombres podéis tomar ese logotipo y os lo ponéis en vuestro perfil eh, mañana o hoy si queréis incluso porque así podéis invitar a más gente a participar y por último quería hablar de, de la tribu de la gente que nos está de todas las compañeras y compañeros de Extinction Rebellion de madrid y de fuera de madrid estamos teniendo eh, mensajes estamos teniendo eh, están mandando ideas, están eh, opinando, proponiendo, haciendo propuestas magníficas eh, desde, desde muchos lugares de España, eh, compañeros y compañeras de Extinction Rebellion, todos ellos. Y lo cierto es que Karen y yo de verdad no, no solo nos sentimos arropadas, sino que tenemos que decirlo así de claro: esto no es solo el esfuerzo de dos personas. Esto es un esfuerzo colectivo de una tribu de gente, una tribu unida que está luchando para que consigamos un resultado que pueda cambiar el rumbo, no ya de España, sino de Europa y con ello también del mundo. Eh, la gente que está a nuestros lados luchando hombro con hombro, de verdad, muchísimas gracias. Eh, no podemos decir otra cosa que, que gracias, que, que es una bendición teneros ahí y que si no fuera por vosotras, eh, Karen y yo no habríamos llegado hasta aquí. Y bueno, y nada más. Simplemente recordaros: mes de octubre, del 18 al 25, semana de rebelión en Madrid. Extinction Rebellion España, semana de rebelión en Madrid, 18 al 25 de octubre. Eh, parece que vamos a ser mucha gente. Uníos a la rebelión. No hace falta que estéis en primera línea en desobediencia civil. Podéis estar en otros muchos puestos haciendo trabajos indispensables, eh, unidos a la rebelión. Gracias.